Hey, ¿qué onda, palomilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, el video se va a tratar que voy a enseñarles tres pasos diferentes para borrar el check engine de su camioneta o de su auto. Esto es para cualquier marca, no importa el año. Y pues lo principal aquí es que lo vas a poder borrar sin tener una computadora OBD como esta que tengo aquí en mis manos. Aunque lo recomendable siempre es llevar tu carro a revisión con alguien que tenga una computadora de estas para saber qué falla es lo que tiene. Si es algún sensor, alguna falla en el motor, en la transmisión. Entonces eso siempre va a ser lo recomendable para que no le vayas a hacer más daño a tu vehículo. Pero si tú eres de los que ya saben qué es lo que trae tu carro y pues el check engine te prende y te prende y te prende, te voy a enseñar estos tres pasos para que lo puedas borrar tú sin la necesidad de esta computadora. Ahorita me encuentro a bordo de lo que es una Toyota Tundra modelo 2006 que trae el check prendido. Me parece que es por cuestión de catalizadores. En este caso, pues el carro no presenta fallas ni nada, pero pues trae el testigo prendido. Así es que nosotros que ya sabemos qué es lo que tiene, ahorita voy a aplicar los métodos para poder borrarlo directamente de la computadora y que ya no aparezca, amigos. Bueno, estamos aquí a bordo de la Toyota Tundra 2006 que les mencionaba, amigos. Ahorita vamos a encenderla para que vean lo del testigo. Ahí encendió y como pueden ver, aquí tiene lo del check prendido. Entonces, ahorita vamos a abrir el cofre o el capó, como le digan ustedes. Y vamos a hacer el primer paso para ver si se puede borrar el testigo. Bueno, ya estamos aquí en la batería. Vamos a quitar las dos terminales. Regularmente siempre se usa una llave 10 para los tornillos. Y en este caso vamos a quitar primero la negativa y después la positiva. Estas ya las tengo aquí flojos. Quitamos la negativa primero, después la positiva. Y lo que vamos a hacer después es unir el positivo y el negativo, así, de esta manera. Vamos a unir el positivo y el negativo ya que estén sueltos. Esto es porque al desconectar la batería, los componentes como la computadora y otros componentes eléctricos siguen teniendo corriente. De esta manera, al unir los cables por unos 30 segundos, un minuto aproximadamente, lo que vamos a hacer es condensar toda la energía que hay en el automóvil, o sea que se quite por completo toda la energía, y esto hará que la computadora se resetee de fábrica. Vamos a ver si esto funciona. Si se logra resetear la computadora, el check engine se debería apagar. Ahorita que pase los 30 segundos, un minuto aproximadamente, voy a encender la camioneta para ver si se borró el check engine. Al momento de conectarlos, primero vamos a conectar el positivo y después el negativo. Y ya pasó un minuto aquí con los cables unidos, amigos. Entonces ahorita lo que voy a hacer, como les dije, es conectar primero el positivo y después el negativo. Ahorita voy a apretar bien las terminales con la llave 10 y voy a encender el vehículo a ver si se reseteó el check. Bueno, ahí apretamos las terminales, amigos, y ahora vamos a encender el carro para ver si se reseteó la computadora y nos apagó el testigo del check engine. Bueno, y como ven, ya el testigo del check engine ya no nos apareció, así es que este primer método funcionó para esta camioneta. De igual forma les enseño los otros dos métodos que pueden ayudarles a su carro. El tercer método va a ser uno que es más especializado para Volkswagen, pero igual se los enseño para si tienen un vehículo de esos, les sirva de algo. Bueno, ahora les voy a enseñar el segundo método, que es nada más aflojar la terminal negativa con el carro apagado. Igual el primer método era con el carro apagado, inclusive pues aquí tengo las llaves, tiene que estar el switch cerrado.
y lo que vamos a hacer es retirar la terminal negativa y vamos a ponerlo tres veces. Es 1, retiramos, 2, retiramos, 3, retiramos y volvemos a poner. Esto va a ser lo mismo de condensar la energía y resetear la computadora de fábrica. Volvemos a apretar y encendemos el vehículo. Ahora vamos con el tercer y último paso, amigos, que este es más efectivo para los carros Volkswagen, pero igual se los enseño aquí de esta manera. Hagan de cuenta que vamos a meter la llave y abrir el switch por 10 segundos. Contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cerramos, volvemos a abrir y otros 10 segundos. Volvemos a cerrar switch, volvemos a abrir y otros 10 segundos contamos. Solo van a ser 3 veces, la cuarta vez cerramos el switch y volvemos a prender el vehículo. Esta ya sería la cuarta, cerramos y encendemos. De esta manera igual la computadora se tendría que resetear y apagar el check engine, amigos. Estas serían las tres formas de resetear lo que es el check engine. Si el video les gustó y es de su ayuda, no olviden dejar su like y compartir el video y dejarnos aquí en los comentarios cualquier duda que tengan. Ya saben que son bienvenidos, amigos. Saludos.